Ella, dame un 9, ¿no? ¡Uepa! ¡Ay, mira, ni me da mal! El monkey. Mira, se ve la guía, güey. Güey, falló ese. Falló. Ay, concho. ¿Sabes qué comencé a decir ahí? Acá de mi... Ni los dientes están. Bueno, chicos, no sé qué pasó con el audio, pero de un momento a otro hizo así y se jodió, no sé. Solo como que funciona de un minuto, como al 12 segundos, algo así, no sé. Pero me hubiese encantado que ustedes escucharan todo esto, miren. Con la señorita que yo estoy jugando aquí, a ella, yo jugaba con el amigo mío de 5 millones y me lo encontré que estaba jugando y así nos tocó. Y esa muchacha, ay, que es demasiada como perversa, así como muy mala palabrosa. Entonces, pero aquí el que comenzó todo fue el academia, no sé. Ese fue el que empezó todo esto. Entonces ella nunca se callaba, le decía cosas, yo también, pero, ¿sabes? Que yo todo lo hago en modo de risa y cosas así, pero no, nunca lo personal y esas cosas. Entonces yo le digo aquí que él no necesita publicidad, porque como Don King Kong era alguien famoso, y ya él es famoso. No sé si entendieron, dice. Pero mira, ya. Yo me reí demasiado. Yo me río mucho cuando juego mucho con ella, porque es que esa muchacha salta con cosas, mira. Que yo me quedo pensando, ¿y dónde si ella saca esa loquera así? Entonces, también fue demasiado épico, porque ellos dos nos dijeron que nosotros no íbamos a ganar. Y nosotros, yo, bueno, ahí pues se nos fue un poco complicado. Pero yo tuve que sacar gema porque calculé que atrás tira el verde. Pero si ella saca, el azul lo mata, y lo que va a hacer el azul es tratar de bloquearla. Entonces yo dije, miren, yo saco yo y ella tira, si me cae lejos, entonces yo tiro, puede ser que yo le pase el azul. Entonces ella tira, le pasa un poco el azul tira, después yo le paso al verde, al azul y al verde, y ella puede tirar y así ganar. Entonces aquí, aquí me tocó 11, tú, ahí yo voy bien, porque ahora tira ella, no tira el azul. Entonces así voy calculando todo así, quién a ver, ya, pero ya no me quedan gemas, ya no me queda nada. A ella sale 7, se le pone a 8, a él le sale, no recuerdo bien, a un 6, casi por 2 puntos nos mata. Aquí yo voy a buscar un dado pequeño, mierda, ay, oye. Estaba no súper nerviosa y súper, pero eran de 250 mil que estaban jugando, porque ella juega así. Pero como quiera, le sale doble 2, señores. Entonces la partida se nos puso a nosotros, porque ellos tienen, creo que el Vlad tenía como 7 billones, ¿no? O 700 mil millones por ahí. Aquel tenía billón, eso sí. Pero el verde gastó toda la gema, porque duró con un bloqueo muchísimo. Y el azul también. Yo vi que ya no tienen gema. Por eso fue que a él no le salió seguro para matar. O porque la partida pertenecía a nosotros. Miren aquí que aquí él comenzó. Yo dije negocio. Entonces dice Academy MMG. Ya ustedes saben qué puede ser, qué significa eso. Entonces yo le dije, tú eres un viejo fresco. Y después yo le dije que buscando que al de abajo, a Harry, algo así. Yo le hackeé el Facebook, no sé. Y comenzamos ahí a chelchar y estábamos riendo y esa cosa. Y dice el negro de que síguete riendo, como que él iba a ganar así. Entonces al final yo estaba diciendo de que, dime quién, mira quién gana. A ver, mira aquí, yo creo que era.
quién era lo que iban a perder. Y yo estaba ahí, mira. Pues sí, men. Esa partida con Filomena. Oye, a ella le dicen de todo y ella lo acaba. Voy a ver si sigo grabando alguna partida con ella. Para que vean. Yo no voy a decir nada para que ustedes vean que ella es la que salta con su loquera ahí, o si no comienza a pelear con cualquiera. Se parece al video anterior que yo subí de la vieja peleona. Es una vieja peleona, pero en un cuerpo de joven. Esa es ella. Así que, chicos, gracias por todo, por haber llegado hasta el final de este video. Y no sé qué pasó con el audio, así que mil disculpas. Así que si se encuentran aquí, les recomiendo suscribirse a este canal y activar la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video. Bye, chicos.